Es una criatura legendaria que habita en el lago Ness de Escocia. Muchos científicos y expertos afirman que son poco reales las pruebas que apoyan su existencia. Sin embargo, sus no muy frecuentes apariciones han espantado a muchos incrédulos que dicen no solo haberlo visto, sino que incluso han podido capturarlo con el lente de sus cámaras. La primera descripción del monstruo apareció en 1868 en un artículo publicado en un periódico local, en el que se encuentran rumores acerca de la existencia de un pez enorme y misterioso que habita en la profundidad de las aguas del lago. Después de muchos años, en 1930, otro periódico publicó una noticia titulada Una extraña experiencia en el lago Ness, en el que se detalla la historia de dos pescadores que se refieren a una bestia marina que produjo un gran remolino y por poco destruye su embarcación. Es por eso que nunca salgo del huerto, es por eso que paso las noches fuera, porque sigo esperando verla de nuevo, es por eso, por no volver a verla, que estoy triste. Era tan maravillosamente hermosa que en aquel único encuentro me enamoré locamente de ella. Ahora puede usted entender por qué guardé silencio de manera tan obstinada después de esta confesión. Temía que su alma cristiana madre considerara como un crimen este extraño amor. ¡Ay, Joseph, Joseph! ¿Qué acabo de oír? En efecto, exclamó Madeleine. Es un acto impío amar a un topo, así sea la hija del rey de los topos, pues finalmente no puedes desear a una mujer que es topo durante 4 semanas y una mujer una sola noche. ¿Quién sabe si en vez de ser lo que te ha dicho, no sea una diabla enviada por Satanás para tentarte? Destripamos, robamos, lo único que dejamos tras nosotros son ciudades en ruinas. Pero es solo para divertirnos, obviamente. Este juego online es un auténtico desahogo. Desde hace 6 meses ocupa la mitad de mis noches, lado a lado, un bandolero sueco, un joven elfo texano, un mago francés y un bandido chino. Pero los chinos ya no se mezclan con los occidentales. Ahora los libios nos insultan, los norcoreanos están excluidos, los suramericanos se retiran y los rusos abandonan. En el noticiero, un especialista en relaciones internacionales explica que el mundo podría terminar reducido a nada. Por supuesto, hace semanas, meses e incluso años que oímos estas palabras, tanto que tengo la impresión de haber nacido a la espera de la guerra. Pero desde hace algunas horas, el tono ha cambiado. El miedo ahora es algo palpable. Es la 1:45 de la mañana. Informo a mis compañeros por el micrófono que me voy a retirar de la partida. Me responden con exclamaciones de indignación y me dicen que soy un aguafiestas. Yo también los amo, les respondo. ¿Quién es el señor que pregunta por mí? No sé quién será. Se para en todas partes y busca a alguien. Parece muy pobre. Averígüele de dónde viene, cuántos hijos tiene y qué desea. Manifiesta tener aún 8 hijos, de 12 que eran, y que tú también los conoces. Anda y dile que entre. ¿Cuán diferente está?
un hombre como tú, levantado en la opulencia, y verte hoy en esta situación es casi increíble. Di qué te pasó. Sí, voy a contarte. Hice malos negocios que me llevaron a la bancarrota, y por concepto arraigado de honradez que poseo, bien inculcado por mis padres y mis profesores, entregué más de lo que debiera dar, hasta mi propia salud. Hiciste bien, así debe sacrificarse el hombre con conservar sin mancilla todas sus bellas cualidades. Mas como diste con mi paradero, supe que vivías en esta ciudad y salí de mi pueblo sobre unos bultos de café que traían en un camión. No tuve que pagar nada y con la ayuda del Todopoderoso aquí me tienes. ¿Aún comes bien? Yo siempre como algo, a pesar de la enfermedad. Octavio, sal y trae un té bien preparado. Vamos, vamos a la mesa, que debes estar harto necesitado de alimento. Octavio, arráncale el piano, sobre todo las notas que más me agradan, mi, la, si. ¿Recuerda que alguna vez me ayudaste a salir de un apuro muy grande? No, no recuerdo nada. En todo caso, no he venido a cobrarte. Voy a poner en manos de un especialista y en 8 días estarás recobrado y podrás volver a estar con tu familia. Por el momento vamos a girarle 100 pesos para que pase mientras tanto. Gracias, ahora sí me doy cuenta más exacta de que Dios está en todas partes, velando por sus criaturas. Él te pagará este magnífico gesto de nobleza de corazón. Yo no hago otra cosa que compensar en algo tu desprendimiento en el trance fatal en que me vi hace 15 años. Te daré casa y dinero para que trabajes. Deseo que hagas nuevamente fortuna y lleves a tus hijos a los excelentes colegios donde se preparaban. Así volvió la paz, la alegría y la tranquilidad a un hogar honorable y caritativo con todo el mundo. Menos mal, al frasco no le había pasado nada. Recogí los caramelos del suelo, salvo uno dorado y otro plateado, y volví a colocarlo en su sitio. Escondí los caramelos debajo de mi cama y no quise merendar ni cenar. Ahora la oscuridad me daba miedo. Me entraba pánico por culpa de aquella terrible mirada.